Gracias a ti, voy a dejar de ser pobre. Padre, he aquí a tu hija. Hija, he aquí a tu verdadero padre. Esto está riquísimo. Sí, a mí no me lo está pareciendo mucho. La semana pasada comimos mejor. Es que la semana pasada comimos con tu papá. Creo que es la diferencia que estás notando. Sí. Qué pobrecita. Va a venir la semana entrante. ¿Ya me lo prometió? Mami, ¿es verdad lo que me dijiste hace rato? ¿Qué? Eso de que tú también tenías una gran ilusión por que estuviéramos juntos. Bueno, sí, yo quería que los tres estuviéramos como hace 8 días. Oye, ¿pensado en volver con mi papá? Le falta mayonesa, ¿eh? Ahorita ven. Qué bueno que pudiste venir, mamá. Ay, Vicky, no sabes lo feliz que estoy por haberlo conseguido. Esto es mucho mejor que comer a la carrera en los estudios. Y a eso, pues agrégale que me faltas tú. ¿Todos los días comes ahí? Todos. ¿Y no te he llevado Armando a ningún lado? Ay, es que no te había dicho, ¿verdad? ¿Qué? Pues que ya terminé con Armando. ¿Por qué? Me di cuenta que los dos veíamos las cosas desde puntos de vista muy distintos. ¿Qué pasa, mi amor? Mira, por un lado quiero que seas feliz y por otro pues ya había hecho mi tarea. ¿Cuál tarea? Ay, tú me dejaste como tarea que lo pensara y ya me había hecho la idea de que Armando no está malo después de todo. ¿Y entonces qué vas a hacer? Pues voy a quedar una temporada en el pueblo. Ahí pensaré lo que haré más adelante. Definitivamente no quiero regresar a mi trabajo anterior. No, ¿qué? Con ese jefe yo no te dejo. No te preocupes. Además, no creo que me acepte. Yo me siento mal contigo, mami. ¿Por qué, mi amor? Pues creo que si perdiste tu trabajo fue por mi culpa. No, no digas eso, mi amor. Tú no tienes por qué sentirte culpable de nada. Ay, yo creo que todo fue una mala etapa por la que pasamos los dos. Pero parece que ya todo quedó atrás. Ojalá. Como dice tu tío Federico, de las experiencias malas salen los mejores aprendizajes. Bueno, pues es lo que tenemos que intentar, ¿sí? Eso sí, con todo lo que pasó, puedo decir que encontré a quienes son mis verdaderos amigos. Diego, ¿a dónde vas? Hola, voy a sentarme por ahí. Pues siéntate con nosotros, no es bueno comer solo. Gracias. ¿Cómo estás, Marco? Bien, platicando cosas muy importantes con mi mamá. Marco me estaba diciendo que con lo que pasó se ha dado cuenta de quiénes son sus verdaderos amigos. ¿Sí? Ajá. Pues ahora que lo mencionas, hijo, creo que tienes razón. Con la mala experiencia que tuvimos en cuanto a nuestros amigos, yo también te puedo decir que encontré al mejor que he tenido en toda mi vida. ¿Qué? Diego, no sabes lo mucho que me ayudó con tu problema. Gracias.
Adelante. Pan, pan. Ingeniero. Pase usted. Siéntese, por favor. Gracias, padre. ¿Y cómo encontró a su hija? Como siempre, feliz. Gracias a Dios. Por eso yo siempre lo comento, Rodrigo. Él es mi mejor aliado. Cualquier problema, se lo dejo a él. Y vea usted cuáles son los resultados, ¿eh? Maravillosos. Pues entonces le agradezco que también haya confiado en mí para ayudarle a resolver su otro problema. Sí, sí, bueno, y eso lo hice porque ese no es un problema espiritual, ingeniero, sino terreno y de terrenos. Precisamente por eso estoy aquí, padre, para informarle. Sí. Puse a mi brazo derecho, Renato García Diego, a trabajar en el asunto. Él estará al tanto de todo el proceso legal con respecto a la demanda de la familia Rivera. Bien. Muchas gracias, ingeniero. Renato ya se entrevistó con el abogado y este le sugirió varias propuestas para los Rivera. Todo es cosa de hacérselas llegar. Perfecto. Hasta donde sé, los Rivera amenazan con ya darle curso a la demanda legal. Se deja venir una dura batalla, padre. Bueno, pues habrá que enfrentarla con todas las ganas. De eso puede estar seguro, padre. De verdad. De verdad, ingeniero, usted no sabe, no tiene idea de cómo se lo agradezco. No hay por qué, padre. Si a mí en realidad me apena no poder encargarme de su asunto personalmente, con mis problemas de campaña y los personales, pues ya sabrá cómo andan. Sí, sí. Bueno, pero no importa. Yo voy a confiar plenamente en el licenciado García Diego. Oye, ingeniero, ahora que lo menciona usted, ¿cómo va su problema? Desgraciadamente, todo sigue igual. Y yo ya no soporto la tensión, padre. Lo imagino. Pero usted confíe en que todo saldrá bien. Yo estoy rezando día con día para que su problema se solucione. Y por supuesto, que cualquier otra cosa en la que yo lo pueda ayudar, por favor, se lo suplico, no dude en pedírmela. Ya lo está haciendo. Gracias a su campamento, Luciana está completamente ajena a esta pesadilla. Pues ya me voy, Luisa Fernanda. Sí, como quieras. Pues es que ni siquiera me haces caso. Yo creo que de seguir así las cosas, la próxima semana ni siquiera vendré. Ay, pues, mira, Germán. Ahora sí que como gustas. Se me ha ido volando el día. Cierto, prácticamente ya es hora de retirarnos. No, todavía. Tengo que ir a ver unos... ¿Problemas? No. Algunos comentarios que quiero hacerles. Y por otro lado hay un matrimonio al que necesito darle el pésame por la muerte de un familiar. Pues si quiere, adelántese, padre. No vaya a ser que se le vaya. Bien, gracias. No le importa. No, por supuesto. Bien. Gracias, ingeniero. Y por favor, váyase con mucho cuidado, ¿eh? Descuide. No corra. Marcela. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, ¿y tú? Bien. Bien, no creas que se me ha olvidado la plática que tenemos pendiente. Por una cosa o por otra no he podido hacerlo. La verdad, como no habías vuelto a mencionarlo, pensé que tu problema había desaparecido. Ojalá y si fuera. Pues entonces platicaremos cuando tú quieras. Yo estoy a tus órdenes. He de confesarte que me tiene intrigada. Pero bueno, creo que sabré aguantar. Es algo complicado. Mi tranquilidad, mi estabilidad, en pocas palabras, mi felicidad al lado de Luciana. ¡Papi, Marcela! ¿Qué pasa, bonita? La mamá de Vicky te está esperando para irse a México. Por favor, avísala que voy, ¿sí? Ajá, adiós. Tal vez siempre aparece algo. Tal vez la semana entra. Sí. Bueno, nos veremos entonces. Bueno, Vicky, pues ya me voy. Que te vaya muy bien, mami. Gracias, mi amor. Ay, no sabes, ya me urge terminar el rodaje de la película. Y en cuanto lo haga, nos vamos a dar unas buenas vacaciones tú y yo solamente. Bueno, cosa que me lo prometiste, ¿eh? Prometido. Y saludas mucho a mi papá. Le dices que espero que venga la próxima semana. Ay, claro que sí, hija.
Y si no quiere venir, te voy a encargar que lo amarres y así lo traigas. Bueno, te prometo que así lo haré. Te quiero mucho. Yo también, mi vida. Oye, y nunca me contestaste lo que te pregunté. Ay. Hasta luego, señora. Que te vaya muy bien, mi amor. También a ustedes. Hasta luego, don Bruno. Gracias por haberme permitido comer con ustedes. Gracias a ti, Lupita. Bonita. Qué bueno que vinieron. Sigue divirtiéndote, ¿eh? Nos vemos la semana entrante, si Dios quiere. Sí, mamá. Váyanse con mucho cuidado. Hola. Pensé que no los iba a alcanzar. ¿Qué pasó, padre? Nada, es que no había tenido la oportunidad de hablar con ustedes y no había podido darles el pésame. Créanme que lo sentí mucho. Lo sabemos, padre. Muchas gracias. Yo estoy seguro que en estos momentos él ya está en compañía del Señor. De eso puedo estar seguro, padre. Completamente seguro. Perdón, me entretuve un momento. Ay, no te preocupes. Ven, Piki, acompáñame al coche para que Luciana y su papá se despidan a gusto. Bueno, bonita, eso es todo por hoy. Sonaste como programa de televisión. Sí, ¿verdad? Pero está bien porque los programas de televisión son cada semana y tú estás viniendo cada semana. Pues no me gustó mucho la comparación, pero bueno, lo acepto. Por favor, cuídate mucho. Cualquier cosa, háblame por teléfono. Ajá. Pude acosar a todas mis niñas. Ahora que me urgía para poder venir a platicar contigo, no se querían a dormir. Ya las conoces. ¿Qué tienes? Nada. Es que te veo muy deprimida. Ay, no me digas que es por Rodrigo. ¿Pudiste hablar con él por fin? Ay, ya ni quiero hablar de Rodrigo, Luisa Fernanda. Mejor platícame de tu problema. ¿Qué fue eso importantísimo que pasó? ¿Algo referente a Germán? No. No, pero sí. Sí, también está involucrado. Es que se trata de una confesión accidental que me hizo Daniel. Hablé con él y, bueno, yo quería que platicáramos sobre lo que yo pensaba que había entre él y Yolanda. Y terminó confesándome... bueno, así lo sentí yo, ¿no? Que está enamorado. ¿Yolanda? De mí. Oigan, ¿ya se durmieron? No. Yo no puedo, no tengo nada de sueño. Ay, ni yo. No puedo dejar de pensar que fue un gran día. Yo comí con Andrés y sus papás. Yo también estuve feliz. Aunque mi papá no vino, platiqué con mi mamá. Y por lo que me dijo, yo creo que ella sí quiere regresar con él. ¡Qué bueno, ¿verdad? Sí, ojalá. ¿Y a ti? ¿No te pasó nada especial, Luciana? No, pero no importa. Yo estoy feliz porque vino mi papá. Eso es más que suficiente para hacerme feliz. Estar con él y que todo esté bien. Ay... Pues por lo que me dices, todo parece indicar que sí está enamorado de ti. Con esto, con lo que hablábamos antes, me parece que solamente estamos viniendo a confirmar algo. ¿Cómo te sientes ahora que ya lo sabes? Pues, a pesar de que siempre me negaba a aceptar lo que me decías, no podía creer que entre Daniel y yo pudiera haber algo más que una simple amistad. Ya sabes, por su vocación sacerdotal. Era... Ay, ¿cómo decirlo? Daniel era algo inalcanzable, ¿no? Por así decirlo. Entiendo. Pero ahora,
Ahora después de lo sucedido, después de escucharlo de sus propios labios, algo muy extraño ha ocurrido en mí. No sé si algo nuevo despertó o ahí estaba siempre, ¿no? Pero yo me negaba a aceptarlo. ¿Qué es? Y hoy con la visita de Germán, me queda más claro que yo no amo a Germán. No lo amo. Y tal vez nunca lo amé. O bueno, tal vez sí. Pero bueno, tampoco importa. No importa porque hoy descubrí que amo a Daniel. Fernanda, qué gusto. Ven, siéntate. Ay, ¿tú crees? Ay, por supuesto. Es lo mejor que podía haberte pasado. Daniel es un gran muchacho. Honesto, sencillo, te ama a toda prueba. ¿Qué más podemos pedir? Ay, pues que no fuera sacerdote. Ay, no lo es. Pero lo será. Ay, no podemos saberlo todavía. Esa es una decisión que tendrá que tomar él. ¿Decidirse por Dios o por ti? Vaya competencia que tengo que enfrentar. Ay, no es competencia. Es solamente tener paciencia y esperar a que él encuentre lo que de verdad quiere hacer. Y si tú sientes algo por él, entonces creo que la tendrás. Se me hizo bien raro que viniera tu papá. A mí también. Pero dice mi mamá que cada día está más buena onda. ¡Qué padre, ¿no? Sí, ojalá y siga así, sobre todo cuando yo regrese. A lo mejor hasta deja de pegarme. Pues yo con mi mamá también voy de lujo. ¿Sí? O sea, ajá. Creo que hoy es la primera vez que platico con ella sin que terminemos peleando. ¡Qué padre! Parece que las cosas van mejorando para todos, ¿no? Ochi, ¿qué pasó? Te vi a la hora de la comida, como que presentándole a tus papás a Lupita, ¿eh? ¡Picarón! ¡No, hombre! ¡Ay, pues yo te vi! Oye, yo no la vi, Andrés. ¿Quién estaba dormido, Pablo? No puedo dormir. ¿Por qué? Porque los estaba oyendo. Y estaba pensando. ¿En qué? En lo que mi abuelo me dijo como herencia. ¿Qué te dijo? ¿Qué? ¿Este reloj? A verlo. ¡Órale! ¿Y este libro? ¿Quieren ver lo que dice? ¡Sale! Pero no se vayan a burlar, ¿eh? Es algo muy bonito. Bueno, eso me pareció a mí. ¡Ay, ándale, hombre! ¡Ya, enséñamoslo! ¿Prometen que no se van a burlar? ¡Lo prometemos! ¿A qué hora piensan callar y dejar a la gente decente dormir, eh? Ay, pues ya te platiqué cómo va la cosa. Así que yo creo que yo ya me voy. Dime, ¿tú estás bien? Dependiendo a qué le llames tú ir bien. Pues, que si pudiste hablar con Rodrigo. No, para variar. Ay, lo sigues queriendo, ¿verdad? Sí, mucho. Pero el hecho de que cada vez que Rodrigo viene lo hace acompañado de una mujer diferente, eso me hace saber claramente que él a mí no me quiere como yo creí. Gracias. ¿Te pasa algo, Rodrigo? En todo el camino apenas si hablaste. ¿Qué pasa? ¿Es por haber visto nuevamente a la doctora? Son muchas cosas. No te niego que todavía me puede, pero no solo eso. Son muchas cosas. Problemas. No sé si quisieras platicarlos conmigo. Tal vez te pueda ayudar de alguna manera. Gracias, otro día. Bueno, muy bien. Entonces te propongo algo. ¿Por qué no te quedas a cenar conmigo? Que no hablaremos de problemas. Solo nos haremos compañía como dos padres solitarios y dos buenos amigos que se necesitan. ¿Qué dices? Está bien. Señora. Hola, Vivis. ¿Cómo le fue? Bien.
¿Alguna novedad? Sí. El señor Miguel ha llamado varias veces por teléfono. ¿Y qué te dijo? Que cuando llegara se comunicará con él. ¿Te dijo dónde va a estar? Sí, en el hotel. ¿Quieres que le traiga algo de cenar? No, Vivis. Mejor vete a dormir. Ya es tarde. Está bien, señora. Buenas noches. Buenas noches. Es tarde. Mejor le hablo mañana. Ya llegamos. Gracias a Dios. ¿Cómo te la pasaste? Pues bien. Vimos al niño. Está bien. ¿Qué más puedo decir? Claro. La niñita esa, Lupita, es agradable, ¿no? Uh-huh. Además, es muy amable y se ve que quiere mucho a Andrés. Qué bueno que te cayó bien. Y eso que no querías que se sentara con nosotros. Bueno, pues no sabía lo agradable que era, ¿no? Y muchos otros amigos de Andrés también lo son. Bueno, si estás hablando del vago ese de Marco, olvídalo, ¿eh? Además, cuando fui al campamento a tratar de traer a Andrés, me enteré que ellos ya no se llevan bien. Y así está mejor, ¿eh? Me dio tanto gusto ver a Pablito. Y sobre todo, ver lo bien que ha asimilado las cosas. Sí. Está muy tranquilo. En paz. Exactamente así se quedó la semana anterior. Yo fui solo. El día que murió su abuelo. Tal pareciera que él, con ese inmenso amor que tenía por Pablito, estuviera compartiendo con él la paz en la que seguramente está. Es como si mi papá nunca se hubiera ido. Qué raro. Eso es exactamente lo que dijo que pasaría. Que el amor que él sentía por todos nosotros, que ese amor permanecería por siempre. ¿Quieres más café, Rodrigo? No, muchas gracias. ¿Entonces la pasaste bien con Luciana? Creo que ese es mi único vicio, mi hija. Cada vez que estoy con ella, me olvido de problemas, de trabajo, de gente. Es como mi remanso de paz. Ahora sí te puedo decir que también conozco esa sensación. Me tiene tan satisfecha. Es algo fantástico. Ay, no sabes cómo me arrepiento de tantas cosas. De no haber disfrutado a mi hija durante tanto tiempo. Ojalá que Dios me permita darle todo aquello que le negué tontamente. Qué afortunado eres tú, Rodrigo. No es fácil combinar un trabajo y una profesión de padre. Y qué afortunada fui yo al conocerte porque me mostraste que sí se puede. Ah, no es para tanto. Ay, claro que sí. Lo único que hago es quererla mucho. Sí, ¿y cuántos no queremos mucho a nuestros hijos y no hemos sabido demostrárselos? No, supongo que muchos. Exacto. Por eso, Rodrigo, aunque peques de modesto y no quieras aceptarlo, eres un ejemplo para mí. Ah, Victoria. Es la verdad. Y ojalá algún día pueda yo aprender a llevar mi relación con Vicky de la manera que llevas tú la tuya con Luciana. Ya verás que lo conseguirás sin ninguna dificultad. Ay, es que cuántos padres e hijos no se la pasan peleando de mañana, tarde y noche. No me extraña por eso que cuando los hijos crecen, lo primero que hacen es abandonar a sus padres. Yo estoy segura de que eso nunca va a suceder entre Luciana y tú. Pues ya me voy. Ya me he despedido quién sabe cuántas veces. Bueno, pues te vas porque quieres. La verdad, hace mucho que no platicábamos tan a gusto como ahora. Pues sí, Marcela, pero es que mañana es un día con muchas actividades y no quisiera estarme durmiendo a la mitad de la tarde. Tienes razón. Bueno, pues buenas noches.
Buenas noches. Nos vemos mañana. Sí. Tal vez mi soledad. Daniel. Pues Fernanda, ¿qué haces aquí? Estaba platicando con Marcela y se nos hizo tarde. ¿Y tú? Pues no podía dormir y salí a caminar un rato. Es que me he dado cuenta de que los días de visita se me dificulta dormir. Como que queda uno muy acelerado, ¿no crees? Sí, a mí me pasa lo mismo. Como que es mucho ajetreo. Sí. Oye, te vino a visitar Germán, ¿verdad? Sí. Aunque estoy segura que será la última vez que lo hizo. ¿Por qué? Porque entre nosotros ya no hay nada. Bueno, me voy a mi cabaña. Te veo mañana. Buenas noches. Si te escapas, amor, tal vez un día mis labios puedan rozarte. O tal vez. ¡Hola, Diego! ¿Y qué hace despierto esta noche? Ay, hijo. Mientras más viejo se hace uno, menos duerme. Ah, pero no creas que me afecta, ¿no? Al contrario, me da la oportunidad de disfrutar momentos como este. ¿Y tú? Oye, no me digas que vas llegando. Sí. ¿Y pues en dónde andabas? Llevé a Mercedes al pueblo. Eso fue hace horas, muchacho. Sí, ya lo sé. Lo que pasa es que la invité a cenar. Nos quedamos platicando mucho rato. Con razón. Y la verdad, me vine para acá de plano porque ella me corrió. Si por mí fuera, me hubiera quedado más tiempo a su lado. ¡Ay, ya, José Ramón! Ya no le hagas el cuento. Quítate de allí porque te pueden ver. ¿Cómo envidio a todos los que están allá afuera? No sé por qué. ¿Cómo que por qué? Están libres. Respiran aire puro. En cambio yo. ¿Qué? Mira lo que yo estaba mirando. Al viejo jardinero platicando con el que me robó mi chamba. Ay, qué Diego este. De veras que te pegó con fuerza el amor, ¿eh? ¿Y cómo no? Mercedes es una mujer formidable. Además, la admiro mucho. Ha enfrentado los problemas con un valor. Y sobre todo los que le causa su hijo Marco. Sí. Ha sido injusto con ella. ¿Qué opinas tú de él? Me cae bien. Tal vez a muchos en el campamento no les simpatiza por ser tan problemático, pero a mí me cae bien. Vamos, como que me causa, no sé, algo. No sé describirlo, pero lo siento como desvalido. A pesar de querer mostrarse rudo, yo siento que no es así. Al contrario, a mí me causa ternura. Sí, podríamos llamarle así. Es que es obvio que por faltarle un padre, el muchacho se muestra desorientado. Pues entonces te recomendaré algo. Digo, si es que quieres conquistar a Mercedes. ¿Qué? Mira, encárgate del muchacho. Sácalo adelante. Eso será bueno para los tres. Para el chico, porque por fin encontrará un modelo a seguir. Para Mercedes, porque estará más tranquila en lo que respecta a su hijo. Y sobre todo, habrá encontrado una pareja. Y para ti, porque te correspondería la mujer de la que estás enamorado. Hace rato, dos de los consejeros esos, caminando libremente por los jardines. Mientras platicaban cosas de la vida. Ellos sí que están felices. ¿Y sabes por qué? Porque están libres. ¿Por qué no puedo salir yo? Tú ya sabes por qué. Porque te pueden ver. Pues yo no sé.
Yo lo sé. Una cosa te digo, Elodía. ¿Eh? ¿Qué? O damos el golpe rápido, o me voy a volver loco. Entonces sí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Voy a salir, ya sea disfrazado de fantasma, de señora, o hasta de padrecito. No, ¿eh? No, no, no. Ah, no, sí, no, sí, no, sí. No, no, sí, no, sí, no, sí, sí, sí. Bueno, que acepté quedarme a cenar. Hace una velada formidable. Lo mismo digo, Rodrigo. Te agradezco mucho tus atenciones, Victoria. Ay, es lo menos que puedo hacer después de que vienes por mí. Me llevas a ver a mi hija y todavía me traes de regreso hasta la puerta de mi casa. Créeme que para mí es un placer. Te hablo por ahí del viernes para ver si paso por ti. Te lo agradezco. Yo, por si las dudas, mientras voy a ver cómo están mis llamados de la película para poder cambiar cualquier cosa que tengo. Y de todas formas, si te sientes solo o necesitas algo, no te esperes hasta el fin de semana para hablarme. Lo tendré en cuenta. Nos vemos. ¿Ya se fue? ¿Ya? Oye, qué hombre tan interesante. Es un hombre del cual podría enamorarme. Es un caballero y, por si fuera poco, un hombre tierno. Podríamos decir que es todo un buen prospecto. Sí. ¿Y? ¿Y qué? ¿No hay nada? Ay, no, Charlie. Ajá. Bueno, te confieso que cuando conocí a Rodrigo en algún momento pensé en esa posibilidad. Pero ahora al conocerlo y al ir intercambiando ideas, al irnos dando cuenta de todas las cosas que somos afines, me he dado cuenta de que estamos comenzando a ser más que otra cosa, amigos. Ay, sí, aunque no me lo creas. Uh-huh. Rodrigo González de Alba y yo somos muy buenos amigos. Bueno, esta Chole es mucho más valiosa que un diamante de la corona de la reina de Inglaterra. Simplemente no tiene precio y perdura para siempre cuando admiras a la otra persona. Ay, hombre. Y fue entonces cuando decidí pedirle ayuda al ingeniero González de Alba. ¿Y ya ha visto algo? Él tiene un asistente encargado en el caso. ¿Y? Este asistente ya ha tomado cartas en el asunto y parece que el pleito ya no tarda en iniciar. Ojalá y todo salga bien. Aunque el ingeniero se esté vistiendo de héroe con esto. Juan Carlos, yo entiendo que el ingeniero pueda no simpatizarte mucho por Marcela. No es que no me simpatice, padre. Lo conozco desde hace mucho. Es papá de una paciente mía. Pero también es el hombre que me ha robado el amor de Marcela. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero escúchame, independientemente de eso, tú y yo no podemos negar que es un ser bondadoso y generoso, ¿o sí? Carlos, vamos. Tú y yo sabemos que lo es, ¿o no? De acuerdo, de acuerdo. Lo es. Lo que pasa es que mi amor por Marcela, no sé, hace que a veces me ciegue. Bueno, yo te entiendo. La verdad es que a mí no tienes que explicarme nada. Es más, te voy a confesar algo, mira. Yo he decidido no intervenir nada en este asunto. Es más, de hecho, yo no tengo por qué hacerlo. Ahora, estimando como estimo a los tres, lo único que yo puedo hacer es pedirle a Dios que los ilumine para que puedan resolver su problema de la mejor manera posible. Rodrigo, hijo, ¿cómo te fue? Bien, Margarita, gracias. Ay, estaba con pendiente. Perdón por no avisarte, ya tiene mucho que llegué a la ciudad. Lo que pasa es que la mamá de Vicky me invitó a cenar a su casa y no pude negarme. No te apures. Me urgía que llegaras para que me platicaras cómo está mi niña. Ah, muy bien, la dejé mejor que nunca. Bendito sea Dios. No sabes cuánto deseo que se termine el campamento para volver a tenerla con nosotros. Imagínate yo. Aunque he de decirte que por el momento y como están las cosas, prefiero que mi hija se quede allá. Creo que estará más segura. No me quería despertar. Ay, mi Dios.
Pues es que nos quedamos hasta bien tarde leyendo el diario de Pablito. Pero valió la pena, ¿no? Sí, a mí se me hizo muy bonito todo lo que le decía. Imagínate a mí. Tengo sueño. ¿Qué habrá hecho el odio para desayunar? No sé, pero como que ya se hambre. Sí, vamos a lavarnos rápido para que no haya mucha fila en el comedor. Vayan ustedes y me apartan un lugar, ¿sí? ¿Por qué? Es que desde ayer perdí la pulsera que me regaló mi papá. Voy a buscarla. Bueno, pero no te tardes, ¿eh? No. Entonces, de plano, se niegan a negociar. Definitivamente. La verdad que no los entiendo. Están faltando la memoria de su padre. Bueno, ten en cuenta, Rodrigo, que para ellos la memoria de su padre había desaparecido desde mucho antes de su muerte. Pues sí, pero... Bueno, en fin, allá ellos y su conciencia. ¿Qué sigue ahora? Seguramente ellos presentarán su demanda y nosotros tendremos que responder. Va a ser un pleito difícil. Lo sé. Por eso no quería llegar a esa instancia. Pero si los Rivera están decididos, tendremos que hacerles frente con todo lo que esté a nuestro alcance. Ten la seguridad que así lo haremos. Muy bien, pónganse en contacto con el padre Federico. Él es quien tiene toda la documentación. Ya saben, copia de los títulos de propiedad, el testamento, etc. De ser necesario, viajen al campamento para entrevistarse con él. No te apures. Por favor, pongan toda su atención en este asunto. Es de vital importancia que consigamos esos terrenos en pro de la labor que hace el padre Federico y que yo apoyo. Claro, claro. Ten la seguridad de que así lo haremos. Vamos, licenciado. Sí, ¿puedes quedarte un minuto, Benito? Claro. Bueno, los veo más tarde. Hasta luego. Ah, Rodrigo. Te recuerdo del favor que te pedí. Lo del préstamo. Claro, eso ya está listo. Ya firmé. Solamente pasa con el contador y él ya tiene instrucciones precisas. Benito, por favor. Gracias. Bien. Qué bueno. Me callaron muy bien tus papás. Tú también les caíste muy bien. ¿Le dijeron algo de mí? No, pero los conozco y sé que les caíste bien. A ver si cuando regresen tus papás, yo los pueda conocer allá en México. Sí, claro. Pero no sé dónde vives. Ni tu teléfono. La dirección te la anotaré después. ¿El teléfono? Bueno, ¿sí te lo puedes aprender de una vez? Claro, dímelo. Tengo muy buena memoria. 230-2358. 230-2358. 230-2358. 230-2358. A ver si pasa la receta, Luis Mirrey. 230-2358. ¿Qué era? ¡Ay, no me acuerdo! ¡No te rías, Pablo! ¡Tú tampoco, Marco! Y Luis Trejo sigue sin hacerse presente. Así es. Yo quisiera pensar que si no tengo noticias, esas son buenas noticias. Pero me da miedo que el tipo esté tramando algo. De eso puedes estar seguro. Yo he estado analizando el caso y te voy a decir las ventajas y desventajas que veo. Mira, por un lado, tú tienes la ventaja de que la niña está registrada como hija tuya y se puede probar que tú siempre supusiste que Luis Trejo estaba muerto desde hace muchos años. Ajá. Por otro lado, y no queriendo sonar pesimista, él también tiene cosas en su favor. ¿Cuáles? Por análisis clínicos, él puede probar fácilmente que Luciana sí es su hija, biológicamente hablando. De acuerdo, ya en un caso así... ¿Quién se queda con la tutela, custodia, como se le llame? Pues no sé. No hay reglas establecidas al respecto.
pero el juez puede fallar a favor de cualquiera de las dos partes. ¿Y de qué depende? De cómo se exponga cualquiera de los dos casos. Entonces habrá que dedicarse a preparar el nuestro. Yo no puedo darme el lujo de que un juez vaya a fallar en mi contra. Afortunadamente, Luciana está muy lejos de aquí y no hay forma de que se entere siquiera de lo que está pasando. ¡Hola, preciosa! ¿Quién es usted? Tú no me conoces, pero yo a ti te conozco muy bien. Te llamas Luciana, ¿no? Sí, ¿qué quiere? ¿Quién es usted? Mira, aunque tú no me conozcas, yo soy nada más y nada menos que tu verdadero papá.